Hello, good evening. Hi, darling. Hello, Waldemar. How are you? I am good, teacher. All right. I am ready for the class. Okay, Waldemar. ¿Has tenido problemas con la plataforma? No, teacher. Solo que no he podido por el trabajo, pero este sábado me había propuesto terminar todo lo que hemos visto. Ok, sí, porque si te fijas, tienes, quiero ver, 10, 12 ejercicios que vas Sí. atrasado. Yeah, teacher, yo sé. Ok, entonces por falta de tiempo, no es porque tengas problemas, ¿verdad? No, no, por falta de tiempo. Pero ya este No. sábado que me tendré libre, porque también trabajo los sábados. Oh my goodness. ¿Y por qué? Yeah. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Ah, no sé, ya veremos. Negocios. Hay que tomarse las vacaciones para las Bahamas. Yeah. Sí. Excelente. My goodness. ¿Y todo el tiempo trabajas así o hay seasons? ¿Hay temporadas? No, no, un sábado sí, un sábado no, voy, pero de todos los días y también porque estoy en la maestría, entonces también por eso. Oh, sí, eso sí quita Ah. tiempo, la maestría, sí. ¿Y Sí, entonces. en qué está la maestría? En derecho empresarial. Oh, ok. Entonces eres abogado, lawyer. En proceso de lawyer, porque de hecho en junio me dieron el título de licenciado. Ok. Pero ya con la maestría, ya es No, otro. para ser lawyer hay dos modalidades que tiene que hacer uno. Una modalidad es 6 meses trabajar en un juzgado o institución pública en la rama de derecho. O llevar 6 casos de divorcio o rectificación de partida, cuota alimenticia, o 2 casos penales, digamos, Okay. para poder ser abogado. O para que te acepten en la barra. En este caso, en la Corte Suprema de Justicia. Oh, okay. Okay. All right. ¿Y cuál has hecho? Ni uno. Ya llevo 3, solo me faltan 3 más. ¿Qué? ¿Y los salvaste o los condenaste? No, de divorcio nada más, por mutuo ¿Entonces consentimiento los casi. divorciaste o los casaste? Ajá. Ellos se divorciaron, ¿verdad? El divorcio que. Ya no Ok. quiere. Entonces es como un fiscal. No, es como más como un trámite, que usted se quiere divorciar, yo voy a dejar la demanda de divorcio al juzgado. Y el juzgado ya nos avisa que ya está la resolución definitiva, que ya está divorciado la persona. Y ya. El fiscal es como más para lo penal, creo Oh, okay, yo. ya entiendo. Okay, very good, excelente. Well, good luck, buena Thank suerte. you, teacher. All Thank you, right, thank you. very good. Hello, Ruth, how are you? ¿Cómo está, Ruth? Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Va manejando o la llevan? No, teacher. Estaba en la iglesia y me vine para acá ahorita. Oh, Pero al fue. carro, se fue al carro. Sí. Ah, okay. Ruth ha tenido problemas con la plataforma. No. Porque me sale que no ha comenzado el capítulo este y no ha terminado el anterior tampoco. ¿En serio? ¿Cuánto me falta? Veámoslo, veámoslo, vamos a ver. Just a second. ¿Cuándo fue la última que trabajó en ella? La semana pasada, creo. No sé si fue viernes, creo. Okay, vamos a ver. Posiblemente. Pero sentí que avancé bastante. ¿Avanzó? Sí, avanzó bastante, sí.
Ruth. Hello, teacher. Hello, good evening, how are you? Sí, Yes. vea. Vea, tiene la sección 1 la terminó, pero la sección 2 solo 64% me hizo. Okay. Quizás. Vamos a ver cuáles son los Ahora. ejercicios que. Te voy a enseñar cuáles son los ejercicios que necesita trabajar. En la 1 todo no terminó, pero en la sección 2, con Coin Activity, sí, la segunda sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. La actividad 7 y la actividad 8 no la terminó. La 7 ni la comenzó. Y la 8 solo me hizo tres ejercicios. Eso es lo que. Ahorita, después de que acabe la clase, lo hago. Ok, very good, excelente. Good job. Okay. Hello, Marcelo, how are you? Hello, teacher. Hello. How do you feel today? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios, bien, teacher. Hoy sí, Excelente. gracias a Dios, ya mejor. All Ya right. que es todo. ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Qué How was tal? work? Bastante bien, con bastante trabajo, como no fui 3 días, Me imagino, esto se está. accumulated, se acumuló, ¿verdad? Sí, bastante se me acumuló. Yes. Eso sí fue de locos ahora. Yeah. Me Pero imagino. gracias. All right. Okay, very good. And Darlene, ¿por qué no nos da? ¿Qué es esa de las donas? Es pupusa. Oh, my goodness, mejor todavía. Sí. Aunque sea una foto, mándenos. Este capricho. Ok, aquí le va. There we go. Ok, very good. Hello, Jessica. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? A little complicated day. A little complicated. What happened? Many activities and Okay, busy, one busy, busy, shipment, busy day. busy day, okay? And one shipment have physical, ¿A dónde está? bueno, revisión física. Ah, gracias. Okay. Entonces, eso demora un poco de más tiempo y más esfuerzo, ¿verdad? Para estar pendiente ahí, dependiendo de los tiempos de aduanas y Me bueno. imagino, yes. Y así que eso es parte de las actividades que a mí no me gustan. Usualmente no me gustan los selectivos rojos, ni las demoras, ni los almacenajes, pero bueno, hay cosas que salen de nuestro control. Y eso, hay más dinero ahí. Sí, por supuesto, se Por puede eso generar más hay cargo. más dinero, porque son más tediosos, ¿verdad? Sí, efectivamente, teacher. Pero de ahí, de lo demás, todo bien. Muchas gracias. Un Por gusto eso saludarlo. es que tiene, nos está enseñando la picture del lion, ¿verdad? Porque así se siente ahorita. Es que hoy estoy de otro lado porque también tengo aquí a mi hijo haciendo las tareas, que estamos atrasados también, pero aquí estamos. También, no, pero en las suyas no están atrasadas, ¿verdad? No, ah, no, 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 yo estoy al día con, trato casi que después de las clases, reforzar y hacer lo que justamente hemos aprendido para no acumularlas. Para no acumularles, sino que se olvide, ¿verdad? Sí. Teacher, ¿y yo cómo voy en las tareas? ¿Usted cómo van las tareas? Ah. Norma, ah, no, Darlene Jens, ¿verdad? Fíjese que se va bien. No, Sí. no. Ya las completé todas o me faltan. Vea, Es que a vamos a veces me ver. voy a pistucha. Okay, Ruth. Sí, teacher. Sí. No, 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 no. Me equivoqué. Okay. Darling, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos a ver. Darling, darling, darling. Sí, aquí está, mire. Ya terminó las tres y la cuarta que no hemos comenzado y ya va. Ya hice el final Okay. y el midterm, y no sé por qué no lo terminó. El midterm me lo dejó corto. Entonces Corto, necesita trabajar en el midterm. okay.
Ahí sí, porque ese midterm ya lo terminamos la semana pasada. Okay, teacher. All right. Hello, Tamara, how are you? Hello. Hello, teacher. ¿Me escucha? Le escucho claro, sí. Y no es ¿cómo se llama un comercial? Claro, no, no, claro de claro. No se pueden enojar los compañeros de Sí, Tigo, tenemos a ti aquí, así que aquí. teacher. Sí, se escucha claro. ¿Cómo está? How are you? Bye. Thanks. And how was Todo your day? bien, gracias a Dios. Okay, and how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Bye. This is very relaxed Oh, it was a very in the relaxed day. work. Oh my goodness, that Yes. sounds great. Sounds Yes. great. Y eso es como, se hace aburrido el día cuando es too relaxed, ¿verdad? Sí, Sí, así time. pasa. Sí, the needle of the clock doesn't move. La aguja del reloj no se mueve. Eso es horrible. Sí, así, así pasa. Mañana es Okay. todo lo contrario, mañana estamos full. Mañana es que, Friday. Friday, sí. Okay, my God, It's this very week. fast, it's very busy. Yeah, but this week has gone very fast, though. Se ha ido bien rápido esta semana. Veo, vamos corriendo. Me aflijo porque ya van a pagar otra vez y no me he terminado el cheque de enero. Mauricio me queda viendo. Mauricio queda viendo como, ah, enero, dice. Yo ya me gasté el del otro mes. Sí. Así Y pasa. Walter está Bueno, oyendo, pero dice, ¿qué pasa ahí? ¿El teacher de algo? ah, no, ya lo voy a quitar. Hi, teacher. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Good evening. Que I here. Hoy sí estamos aquí. a ver si está con todo, Do ¿ah? not like, you know, do not like beer. Tomorrow. Por eso es que ya, como Relax. el que dice el tiempo, ¿cómo se llama? Moisés Urbina. Moisés, sí, es Moisés, con ese que hay que ir mañana. Oh. No, preparado, Sí, teacher. Preparado. okay. And how was your day, Antonio? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día, Antonio? Walter, Antonio. Ah, es pesado, pesado, full de fútbol. Okay. Es the week y the science, it's the week the science. It's today Okay. is the day national for the science and technology. All science, technology. Y por eso Okay. hemos tenido que andar en un par de eventos ahí representando un par de cuestiones, así que ha sido algo pesadito, pero ahí estamos. Oh, sí. Okay. ¿Y no estuvo ahí algún inventor o algo? Ah, Como bueno, Tesla. se pusieron, como hoy dieron los premios nacionales de la ciencia y tecnología, ¿no? En todas las Okay. áreas. Entonces ahí se Okay. presentaron algunos trabajos ahora, parte de todas las universidades, ¿no? ¿No Y llegó no. Tesla por ahí? Ah, no, no, no. Todavía no. No ha Falta llegado todavía, todavía. falta, falta. Falta. Okay, very good, Falta llegar hasta excelente. ahí. Okay, good job. And Kelly, Marcela, how are you? Oh my goodness. Hello, teacher. Good Hello, evening. hello. ¿Qué está viendo? ¿La novela o qué está viendo? No, the movie, My Family. Okay, well, family movie. Okay, very good, My excelente. Family movie. All right, and Norma, how are you, Norma? ¿Y hoy dónde está Norma en el trabajo? No. Okay, sí. Si ustedes le oyen, díganme qué es lo que está diciendo, por favor, si alguien la Tiene escucha. micrófono apagado, Norma. Ah. Qué barbaridad. Perdón. Que Siento. okay. Ah, les decía que estoy desde temprano, desde las 2 de la tarde en casa, porque hoy comencé una capacitación de trabajo. Entonces Okay. son 3 horas pesadísimas, All pero right. todo bien.
Okay, very good. It's good to know that. Very good, excelente. Okay, entonces vamos a hacer un review de lo que hicimos ayer. Ayer vimos, comparamos dos estructuras. ¿Cuáles son, Tamara? Me está moviendo, tengo que hacerle así, Tamara. La de simple present y la de present continuous. Very good, excelente. ¿Cuál es la diferencia de present continuous y el simple present, Mauricio? Ok. Present continuous lleva auxiliar como ing en el verbo. Okay. Y el present simple solo es sujeto, verbo y complemento. Ok, excelente. ¿Y cómo hacemos? Thank you, Mauricio. Kelly, ¿cómo hacemos para qué usamos el present continuous? El present continuous lo usamos para las rutinas, las actividades diarias, y los continuous para eventos futuros. ¿Le cree usted, Jessica, lo que dijo Kelly? Yo le entendí que Kelly dijo que el present continuous lo podemos usar también para eventos futuros. Así dijo, ¿verdad, Kelly? No, dijo para actividades que hacemos todos los días. Ese es el present simple. El present simple, dije primero, que son las actividades diarias que nosotros hacemos. Uh-huh. Y el continuo es el de, para mencionar los eventos futuros o lo que hacemos en ese momento. Ok, muy bien, sí, perfecto. Pues sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Sí, está en desacuerdo conmigo. Yo soy no, un maestro. No, perdón. Lo último que acaba de decir sí lo dijo bueno. Ah, no, o sea que lo no. Primero, no. No, está bien, excelente. Jessica, ¿cuál es la estructura del present continuous? El present continuous lleva el sujeto, el auxiliar, que es el verbo to be. Luego el verbo adicionando el ing y la frequency time. Sí, la frequency time. La times reference. Time reference, sí. Ayer tuvimos como una confusión porque el verbo, acuérdense que el verbo es el main verb, o sea, el verbo base o en lo que está basado la estructura. Y si lo confundimos con el verbo to be, entonces ya ahí es donde ya nos salimos. Por eso es que nos confundimos que el going to y el will, ¿sí? Porque estábamos tomando esos como los verbos principales. Entonces, el verbo principal, el main verb, es el que se le agrega el ing y es el que dice la acción que se va a ejecutar. Very good. Excelente. Good job. Ahora, Norma, deme una oración, un ejemplo de present continuous y un ejemplo de simple present. Ok. ¿Y por qué yo? Dígame. ¿Y por qué yo, teacher? No, muy bien, gracias, sí. Gracias. Me gusta. Ahí está Walter, diga, ahí está Kelly. Sí, no, a nadie, solo a mí pregúnteme, así voy a aprender más. ¡Eso! Aunque se desesperen los compañeros y le hagan, no. Sí. Pero así se aprende. Bueno, ok, present continuous. She's, podríamos decir, she's getting married next year. Okay. Present simple is the same oración tal present continuo ing alguien le puede el ayudar verbo to, no, el verbo to be va en present simple.
Okay, entonces is she's going to she is going to she is going to get Mary, no, and Mary next year. Yes o no, yes. Y esa, sí, diga Walter. ¿Present simple? No, ¿verdad? Walter, sí, dígame, Walter. Tal vez, bueno, yo había elaborado una con el presente con el presente continuo. Ok. I am review the research tomorrow. Estoy usando la estructura, el sujeto, más el auxiliar que sería el to be, el verbo y la actividad más el evento de mañana. Ok. ¿Qué dice Marcelo? ¿Está bien eso? No sé si me la repite, Mauricio, porque... No se la puede repetir, no se la puede repetir. Por eso le pregunté yo, porque no está poniendo atención. No, lo que pasa es que me distrajo. Aquí es que Norma lo distrajo, sí, yo sé. Norma sí. Fue la que lo distrajo, sí. Lo siento, teacher. Sorry. No, falta a Walter. ING al verbo. ¿Ah? Dígame. ING al verbo. No, Walter, perdón. Exacto, Walter. Exacto, Walter, sí. Walter. Ajá, exacto. Sí. Entonces, la estructura está bien. Sí, correcto. Tiene idea de cómo. Sí, solo le hace falta darle ING. Reviewing, algo así, reviewing. Ah, cabal, cabal. Reviewing. Sí, reviewing, reviewing. Yes. Entonces, la estructura es como dice Mauricio, estamos bien en la estructura. Lo que no estamos bien es cómo usted está formando el present continuous. Ah, acuérdense que el present continuous siempre tiene que llevar el main verb, que es el review, más el ing. En este caso, reviewing. Okay. Entonces, eso sería nomás lo que necesitaría trabajar en ello. En hacer el present continuous, el main verb o el ing. Ahora, el simple present. ¿Alguien que me dé una de cinco simple present para ayudarle a Norma? I play soccer. I play soccer. Simple as that. Sí, así de simple. I play soccer. Ese es el present continuous. Sí. Ahora, Kelly, si yo quiero hacer ese present continuous, ese present simple que dijo Mauricio, yo quiero hacer present continuous. ¿Cómo la diría yo? I play soccer. Voy a ver si me acuerdo sin ver mis notas. El I am playing. I am playing soccer on tomorrow. Very good. Yes. Ya se graduó. Ya estuvo. Sí. Yes. I am playing soccer tomorrow. Yes. Very good. Vaya. Y corríjame si me está equivocando, pero yo tengo una que voy a empezar. Si yo okay. quiero decirle, I am starting. Starting class of Excel on Saturday, estaría bien. Yes, ajá. Sí, voy a empezar clases de Excel el sábado. Sí. Entonces, I am starting an Excel class on Saturday. On Saturday. Estamos bien. Le dije que ya se había graduado, ya vio. Estuvo, sí. Excelente, ya. Yeah. Entonces, eso es el present continuous usándolo para future events, que vamos a hacerlo en el futuro. Ok, Norma, ahora que ya oímos eso, ahora hágame usted las oraciones. Ay, ay, ay. Ok. My daughter... my daughter, vamos a ver la estructura. My daughter is my daughter is
Todavía no, todavía no. No, no, Ok, my daughter, Tamara. no, 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 Ok, no. Tamara, vamos a ayudarle más a Norma. Vamos a ver. Okay. Una oración en simple present y una oración en present continuous. My daughter play volleyball. Ok, este sería plays, ¿verdad? Plays. Plays. Ah, yes, yes, my plays volleyball. Volleyball, yeah, volleyball. Yeah. Volleyball. 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 In present continuous. Es la misma. Ay, no sé. My daughter is playing volleyball. ¿Cómo ve a su hija ahorita que acaba de decir eso? ¿A dónde la ve? ¿La ve en la piscina? ¿La ve en la casa viendo televisión? On Saturday. Afternoon. Okay, my daughter is playing volleyball on Saturday in the afternoon. Yes, ahí está bien. Este es el present continuous para el future event. La que me dijo anteriormente también es válida, pero por eso le pregunté yo, ¿dónde ve a su hija en este momento que me está diciendo esa oración? ¿La ve viendo televisión? ¿La ve nadando o la ve jugando volleyball? La veo jugando voleibol. Entonces sí, sabía en la oración. My daughter is playing volleyball. Yes. En ese momentito ella está jugando volleyball. Yeah. Very good, excellent. Okay, Norma. Hello. Yes. La tercera la vencida. No, 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 hay más todavía. Nice. My son practice taekwondo. In main verb, but my son, el auxiliar is practice okay. Taekwondo. Más el present continuo es del time reference. Okay. Entonces. Practing, no. Okay. ¿Practicar? ¿Cómo es? Usted, no, no, no. Que Norma, mi hijo está practicando taekwondo los usted sábados. Usted es bien inteligente. Sí, pero no sé, quiero, que no, Cotiche estaba no toda la tarde así. No, sí, yo no sé qué está pasando ahorita. No sé qué está pasando estado ahorita. Bien saturada de tantas sí, cosas en la ajá. compu toda la tarde. Sí, estoy topada ajá. ahorita. Le vamos a dar un bono para que se vaya a Los Chorros la próxima semana, ¿ok? A Los Chorros, voy a conocer Los Chorros. Sí. Ok, very good. Marcelo, una oración en present continuous y simple present. No puede ser que no vayamos a pasar ese tema hoy. Vamos a tener que dar otro review. Tenemos otro tema hoy para desarrollarlo. Vaya, en el caso sería hay algo simple. I am working tomorrow. Ese es el present simple. Sí. No. No, 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 no. Es el present continuo porque lleva ing. Working. Working. En todo caso. ¿Verdad? Entonces ahí sí se aplica el present continuo porque lleva ing y la estructura sería I am, que yo voy a ir a trabajar mañana. Estoy trabajando. O estoy trabajando mañana. El simple sería I am working. No, I am work. Nada más. Yo estoy trabajando o en el trabajo. Jessica, ¿sí? ¿Está bien ahí? Vaya, sí, que ahí vamos a... después hablamos. Ok, Marcelo. Si caí, dice Jessica, si caí, usted ya sabe, sí. ¿Verdad? Yo soy el que firmo los cheques. ¿Sí? Los permisos pasan por mi escritorio, sí. Jessica.
Ha sido Marcelo, otra una vez. onda debajo del Sí, expediente. antes de que se acabe septiembre, ok. Sí, todavía es septiembre y hay donas. Sí, Vaya, entonces. teacher. Vaya, Marcelo, repítela, vamos a ver si está bien. Vaya, es No, no se la repita, no se la ahí. repita, no se la repita, Okay. no, no, Okay. no se la repita. Teacher, ¿cómo no? Ella tenía que haber estado poniendo atención. Yo Ah, pues puse sí. atención, yo oí, por eso No, le no, dije yo que Jessica, pues no. estaba correcta. Sí, yo le dije que no. No, pero es para retroalimentar a Marcelo. ¿Cómo va a aprender si no lo Ajá, repite? sí, esa ya me la sé yo. Ya me la sé yo, sí. Sí, es para retroalimentarlo, Marcelo, para ver si la dijo bien. Sí. Perdón, teacher. Sí. Vaya, perdón Sí. que vaya. Sí, le voy a poner atención. Repítala, por favor. Dale, lo Ok, hacemos. ay, disculpe, dígale que no se pone atención. Por favor, disculpe, no oí si lo dijo bien y me lleva donas a Sí. la cocina. O al Ok. menos dígale, mire, es que el internet está fallando y entonces cuando usted iba a decir, se oyó así. Se congeló, No, se teacher, congeló. sí. Sí. Ok, perdóneme, vaya, repítalo. Okay. Vaya, The las simple present. simple, exacto, sería I am work to work, sería en todo caso. Sería la simple present. I am go to work. No. Sí, I am work. I am to work, sería en todo caso. Ese es el presente simple. Usted dice Simple. que está trabajando. ¿Ok? Ajá. ¿Qué Y está falta bien, ahí? Jessica. ¿Está bien ahí? I La am. pregunta es que si está bien, Jessica. No, no, no. Estoy organizando. Organize my Ah, ok. brain. Ok. I am going to work. Y Y le una falta, pregunta. ahí le, Una dime. pregunta. ¿Lo está tratando No, 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 de no, no, traducir? no, estoy haciéndole en mi No, mente ok. la estructura. Ok. I am going to work, ahí le falta el times reference para No hacerlo puede presente continuo. ser, no, no puede ser. ¿Qué le está pasando hoy? Te contagia, Es que ya te jueves, teacher, es contagié. jueves. ¿Qué le está pasando? No, yo creo que Es Walter jueves, teacher. algo les dijo, quizás les enseñó alguna botellita así y eso los perdió. Ya Johnny piensan que es Walker. viernes, ¿ah? Johnny Walker. El Johnny Walker. Sí, Culpa piensan de que es Walter, viernes ya. teacher. Y es cuando tenés Quiero un ver, accidente. quiero ver. Otra, vamos a ver, aquí vamos a Tamara, yo sé que ella es como hablar con Jessica, pero Jessica, no sé, Go to work. algo le hizo Norma y hoy Jessica se contaminó. Kelly estamos bien, pero y Mauricio estamos bien, pero ¿y qué pasó, Jessica? Es que Tamara, dígame. hoy nos turnamos, hoy es el turno de Kelly para que brille. Eso. Thank you, Jessica. Vaya, Okay. Marcelo, repitamos. Es que sí, vaya, sí lo repasamos, teacher. Perdone todo, quizás nos desenfocamos. Marcelo. Go to working. Mauricio Get dice, to ¿qué es coming. eso? Dice. Eso. No. Vaya, I no, am working. Marcelo. Vaya, Okay, vamos. el presente simple, sujeto, verbo Ajá. y complemento. Vaya. Okay, entonces sería I go to working. Work sería tu caso. O work. ¿Sí? Teacher, ese es un presente simple, dice que va a trabajar. No, es que dice, es que él no dice, él dice I am going to working, ¿sí? Oh, ok, No, 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 I I am go go. to work. Entonces, no Pero está hace tanto seguro. caso. I am going to work, le oí yo. Ajá, to work. I am go to work, dijo. Sí, eso Ajá. escuché. Sí. Ok. Eso es presente simple. Vaya. Lo vamos a escribir, vamos a escribir. Vamos. Vamos a escribir. Mauricio, no se olvide. Vamos a ver. Venimos en modo zombie hoy, lo siento. Sí, yo no sé qué está pasando. Me equivoqué de También clase. ando aquí. Yo creo que No, me aquí equivoqué estoy de clase, ¿verdad? No, 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 si lo es. I go to work. No, I'm I go. not. I go to work. Okay. Ajá. Esto es lo que está diciendo, I am go to work, ¿verdad? Y Mauricio Ajá. dice, no, ¿qué pasa? Dice, porque si le pongo el am, tengo
dos verbos aquí, tengo am Ah, y go. No, no. Tengo dos verbos y la estructura no sí, dice que hay dos verbos. Sí, una La persona. estructura dice Sí. el El subject, am está pagando, estoy pagando y plus demás. verb plus complement. Ok. Sí, tiene. Sí. Teacher. Uh-huh. I am work at the office. Present simple. ¿Cómo fue? I am walk, caminar. At the office. And I am walking at the office tomorrow. I am walking at the office tomorrow. I am so. Okay, vamos a ver la primera. Vamos a esta es equivocada. Okay, vamos a ver la primera. Walk. ¿Cuál es la estructura del simple present? Sí. Arriba la tenemos. Verbos, sí. Subject, complement, subject, verb y okay, complement. ¿Y qué es lo que tiene de malo esta oración que me dijo el, Norma? Am teacher. Que tiene dos verbos. Sí, tiene dos verbos. Es de quitar el am. Am. Sí, el am okay. Está además. Tiene yes. Toda la razón. Entonces, I walked. Y ahora tenemos el problema de la preposición. Walking. Walk on the office. At the office. Tenemos el problema de la preposición. ¿Cuál es la preposición ahí? La preposición, verbo, complemento. At es la preposición, pero esta at no es para movimiento. ¿Cuál es el que usamos nosotros para indicar movimiento? Ese es el módulo 1. ¿Cuál es el que para indicar movimiento? Dirección. El to, sí, yes. Work to the office, yes. El to es el que ocupamos nosotros para indicar movimiento, yes. I walk to the office, yes. Vive cerca, que camina hacia la oficina. Ok, entonces ya lo tenemos resuelto eso. Ya tenemos, ahora vamos a ver el present continuous. ¿Qué está pasando aquí? También quiero ver hasta sujeto. Esto sería sujeto. Auxiliar del verbo to be, en todo caso. Más may verb. O sea, en todo caso. Si es que hay, igual la preposición. La preposición, ¿verdad? La preposición, yes. La preposición no es la que estamos usando. I'm walking to the office tomorrow, yes. Entonces, eso era el problema de esa oración. Entonces, todavía estamos, necesitamos hacer ejercicios de el present continuous y que nos pongamos en modo, ¿verdad? En modo de estudiar, sí. Sí. Todos, no todos, no. Kelly y a Mauricio, ¿quién más? Solo Kelly y Mauricio, ¿qué pasó? Solo, bueno, dos nos salvaron. Entonces, tenemos que hacer más ejercicios de eso para que lo podamos dominar bien. El punto importante aquí es que usted tenga claro esas estructuras para que las pueda usar. Si no, no las va a poder, no va a poder, o sea, no va a poder indicar esas acciones, no va a poder expresar esas acciones. Y es importante que usted sepa expresar esas acciones. Es importante que usted sepa decir, bueno, el viernes vamos a tener un meeting a las 2 de la tarde, ¿sí? Es importante que usted sepa decir esas expresiones.
Oh, vamos a tener una reunión esta tarde. Sí. We are having a meeting this afternoon. Es importante que usted sepa decir eso. Y si no sabe la estructura, no la va a poder decir. Y vamos a pasar este módulo y vamos a seguir igual. Sí. Y ese es el peligro. El peligro no está de que, ah, pues no lo entendimos ahorita. El peligro está que se termine este módulo. Ya es la tercera semana. Ya nos falta una semana. Y no estamos adquiriendo los conocimientos que queremos adquirir. Y vamos a adherirle al present continuous, le vamos a adherir una palabra más, que es la WH question. ¿Ya? Entonces ya se le va a ser más difícil entender esta otra estructura si no le quedó bien claro la primera estructura. Si está en modo zombie, como dijo nuestra compañera, es aceptable porque mañana va a estar en modo de estudiante y ya, ok, ya entendí todo, sí, lo entendí todo, ¿verdad? Y Mañana si modo hoy, room. sí, hoy está en modo así, de que como que, ok, así como que está todo ahí. Y mañana dice, teacher, mire, física, disculpe, pero mire, hágame cualquier pregunta, aquí estoy, listo, ¿ah? Incluyendo la WH question. Entonces ya, se va a salvar. Ok, entonces vamos a ver la WH. Estas las vimos, las vieron ustedes en el módulo 1, las WH questions. ¿Y cuántas les dijeron que habían de WH questions? What, when, What, where, sí, what, who, sí. When, when, where. where, why, Why. Why, sí, why. who, Ajá. how, how. How, sí. Eso. Wait, when. Marcelo, ¿cuál dijo? Tú era No la tenga otra. miedo, no tenga No, miedo. no, se, who, Who, W. yes, who, okay. Yes, who. Okay, very good. Entonces, estas son las que se aprendieron en el módulo 1. ¿Y el what lo ocupamos para qué? Questions. Todas son para hacer preguntas. Oh, es, sí, Para para objetos o cosas. situaciones. ¿Qué o cuál? No. Para time. No, sí. What. Sí, ¿para qué What. uso la WH question what? Por ejemplo, si yo le What. digo a Tamara, what is your name? ¿Qué quiero obtener de Tamara? Una pregunta, ¿Ah? no, para What? información. Information, yes, information. Yeah. Eso es lo que quiero yo, más que todo, la what la uso para adquirir information de las personas, ¿sí? Por ejemplo, what time is it? ¿Qué quiero? Información acerca del tiempo. What is your friend? What is your friend doing? Quiero saber qué es lo que está haciendo. Entonces, el what lo uso para información, ¿sí? Es para adquirir información. ¿Y el when? ¿Para qué lo uso? El web. Bueno. ¿Ah? Para saber un tiempo o un momento. Okay, yes, very good. Yes, para time. Yes, para time. Sí, para time, o sea, de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede decir, when is your birthday? Birthday. When is your birthday? Sí. Entonces quiero saber el tiempo, cuándo es que él va a cumplir año. When is your birthday? Very good. ¿Y el where? ¿Para qué lo ocupo? Lugar. Lugares, Place. lugares, Lugares. place. Para place, yes. Por ejemplo, where do you live? Where do you live? Sí. Quiero saber el lugar. En este caso, hay muchas personas que se equivocan. Por ejemplo, dice, where do you live? Oh, I live in Colonia San Pablo, casa número 17, Soyapango.
San Salvador. Sí, eso no es lo que me preguntaron. Where do you live es el lugar donde yo vivo. O sea, puedo decir San Salvador, Soyapango, Sonsonate, La Unión. Esa es la respuesta, eso es lo que andan buscando, ¿sí? O cuando dice, where do you work? En el caso de Walter, where do you work? Él no va a dar la dirección de donde él trabaja, sino el nombre del lugar donde él trabaja, ¿sí? Oh, I work at US, US, ¿verdad? US, sí. Ah, I US. Work at UES, US, UES, yeah. Ok, eso es, lo que no la dirección de ahí. Para la dirección sería usar el what. Yes. What is what is your father. Yes. Work. Very good. Yes. Your work. Yes. Address. Yeah. Eso es. Ahí sí estamos, pero ahí sí tienen que darme la dirección. Yeah. No me vas a decir, oh. US, no. UES, no. La dirección. Entonces, el where es el place. El lugar donde usted trabaja. Place. Where do you live, Tamara? I live in San Salvador. In San Salvador, sí. No la address, ¿verdad? No la. Where do you work, darling? Why do you work? Where do you work? Tigo El Salvador. Tigo El Salvador, that's it. Tigo El Salvador, yes. Muy buena compañía, excelente internet, conexión, todo eso. Very good, excelente. ¿Y por qué te pone a reír? Okay. Tiene otra línea. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice Mauricio? Okay. Que dice Mauricio que le va a vender un plan en cualquier momento. Dice. Oh, quiere otra línea. Quiere otra línea, Luis. Sí. Ok, why, el why. ¿Para qué usamos el why? Para dar una. ¿Qué queremos? Como una razón el de por algo. ¿Qué? Preguntar el por qué de. ¿Qué no, necesitan? Una reason. Una reason. Ando buscando por una razón. Por ejemplo, Norma, si yo le digo a usted, why are you late? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Por qué está tarde? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Acosada? ¿Juzgada? ¿Incómoda? Sí. ¿Por qué? Because the question is ajá, acusadora. Yes, o sea. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, pero el norteamericano no lo ve así. El norteamericano quiere respuesta, quiere razón por la cual usted no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, un norteamericano, why are you late? ¿Por qué estuviste tarde? Oh, you know what? My clock alarm didn't go off. ¿Sí? Mi alarma no se activó. ¿Sí? Oh, okay. Make sure that you set up your alarm in advance. Asegúrate que pones la alarma de adelantado, o sea, a tiempo. Eso es lo que anda buscando. No se siente como acosado. Why? El why es anda buscando reasons. Yeah, reasons. ¿Por qué no hiciste esa, no llegaste a la métrica? ¿Por qué no llegaste a la métrica? Bien. ¿Qué podría ser la respuesta ahí? ¿Por qué no cumpliste con la métrica? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué razones podríamos dar? I sick. La computadora es muy lenta. Sí, la computadora que tengo es muy lenta. Sí. Oh, los clientes a los que los llamé, mira, ninguno necesitaba el producto que yo estoy vendiendo. Sí.
Oh, tuve problemas con el internet, el acceso al internet estaba, se me iba y los clientes no me entendían lo que decía. Es eso, ¿verdad? No andan buscando otra cosa. La razón por la cual es que yo no llegué a la mesa. ¿Por qué? Me incapacité. Sí, exacto, sí. Eso. Entonces el why nunca no se sienta acosado cuando le dice why. Por ejemplo, al niño, si te dice, ¿por qué no pasaste la clase? ¿Por qué no pasaste la clase? Mamá, fíjate que yo te dije que esos ejercicios no los entendía. Y vos me dijiste que lo hiciera como yo pudiera, entonces yo lo hice como yo pude y ve ese resultado, sí. Sí. ¿Ya? Entonces, días, la razón por la cual, reason, acuérdense, why se ocupa para reason. Why, el reason. ¿Y el how? ¿Para qué usamos el how? Para un state. Para personas. Para un state. No, no, no. El how Oh. es, o sea, How? qué es lo que Ah, andamos bus qué es el lo how. que ¿Cómo andamos pasó? buscando qué es lo que andamos buscando nosotros al hacer la pregunta how. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Una Por ejemplo, respuesta de pausa. ayuda, o sea, Pausa. un una estado. indicación. ¿Ah? ¿Perdón? Indicación, una indicación. O Por pregunto ejemplo, el cómo. how, si yo le digo, how are you? ¿Cómo está? Una Entonces, ¿cómo se madera. llama? ¿Qué ando buscando yo? Una forma, una manera. La respuesta. Un estado de situación, de cosas. Exacto, eso se llama state, ¿sí? State, ando buscando un estado de situación, yes, de emoción, yes, how are you, yes. I'm happy, I'm happy, I'm tired, ¿sí? Es un state. También lo usamos para indicar processes. Process o processes, ¿ya? Para process, how do you make scramble eggs? ¿Ya? How do you make scrambled eggs? ¿Qué ando buscando yo ahí? Un proceso. El proceso, el process. ¿Sí? How do you make scrambled eggs? Ando buscando un process. ¿Y el who? ¿Qué es lo que ando buscando? People, yes. People o subject, yes. People o subject. Si le quiere llamar subject, es bien lo mismo, ¿verdad? Who is your friend? Yeah, who is your friend? Who are you talking to? Who are you talking to? ¿Sí? ¿Qué quiero esperar? Nombre de la persona, ¿sí? Who is your friend? Nombre de persona. Entonces el who lo uso para eso, para información acerca de una persona o un subject. Ya, esto es lo que se aprendió en el módulo 1. ¿Sí? Así que es un review que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué estamos haciendo este review? Para poder adherirlo a la estructura que ya sabemos nosotros, la estructura del simple present continuous, que sería el subject plus auxiliary plus main verb, ¿verdad? Main verb. Plus ing, plus complement. Sí. Entonces, ¿dónde vamos a poner esa? La vamos a poner al principio. WH. Ahí vamos a poner esa, la WH, al principio.
Bien. Por ejemplo, si decimos, what is Tamara doing right now? Yes, what is Tamara doing right now? ¿Sí? Si nosotros la vemos a Tamara ahí, eso, yes. Entonces, ¿cómo contestará eso usted, Marcelo? What is Tamara doing right now? What is Tamara doing right now? Yeah, what is Tamara doing right now? Sería mírela, mírela ahorita. Ahí está, véala, véala, véala. ¿No? ¿Cómo contestaría? ¿Yo cómo contestaría? No, 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 yo ahorita no estoy. Oh, contando. Ok. Véala ella primero para poder contestar. Aquí está Tamara. ¿Cómo estás ahora, Tamara? No, no sé, ahí sí le tengo dudas. What? Tiene dudas. Sí, tengo dudas con eso, ticha. Llamamos al banquero. Simple. Llamamos al banquero, entonces. Llamemos al del 50-50. Al 50-50, ok. Vamos a llamar al 50-50, Jessica. Doing it right now. Tamara. Seguimos la estructura. Tamara es. Is studying English. Studying, ¿verdad? Studying English. English. Yes. Tamara is studying English. Este sería el subject, el auxiliary, el verb, study, el ing y el complement. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer usted. What is... Sin el question mark. Perdón, teacher. Exactamente, a eso iba. Debo, para hacer la respuesta, debo quitarle el WH, ¿verdad? WH. El WH es para hacer la pregunta. Exactamente, y la respuesta que le quito eso y empiezo a hacer la estructura. La respuesta es lo que aprendimos ayer. La respuesta es la estructura que aprendí. Por eso le dije yo que si no había aprendido, si estamos en modo de zombie ahorita, como dijo Jessica, vamos a quedar en modo triple zombie. ¿Sí? No, ya no, teacher, solo era un lapsus. Ya regresamos al planeta Tierra. Ya regresamos. Teacher. Ajá, dígame, Walter. También podría ser Tamara is watching the computer right now. Yes. Right now. Sí, o sea, por eso le dije yo, vea a Tamara y qué es lo que está haciendo. En un momento puso su sonrisa, ¿verdad? Yeah. También podríamos decir Tamara is smiling. Yeah, Tamara is smiling. Yes. También le hizo unas cosas así como un corazoncito, algo así. Yes. Yes. Entonces, Tamara is, yeah. Tamara is beautiful. Tamara is touching. Is joking. También her Tamara head. Is joking, yeah. Tamara is, lo que sea que estaba haciendo Tamara. En ese momento, posiblemente Walter la vio, el estudiante la vieron estudiando. Posiblemente alguien hubiera dicho, oh, Tamara is writing, escribiendo, ¿sí? Todo lo que estaba haciendo en ese momento estaba, yeah. O alguien podría haber dicho, Tamara is flirting, yes, flirting, yes. Cualquier cosa que ustedes se le den. Entonces, vamos a ver la estructura de la WH, del ING con la WH question. Fíjense que la estructura es diferente aquí. Entonces, aquí ponemos la WH Andrés. Más, ¿qué va ahora? Ya está en modo. El auxiliary, sí, el auxiliary, sí. ¿Sí? Ahora, ¿más?
Subject. Subject. Es al revés, fíjense. Subject más main verb, yes. Main verb. Plus. A-N-G. 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 No sé qué es eso, pero A-N-G. A-N-G, ok. Ay. Ay. Ok, ¿y ahora? Complement. Complement, ok, complement. ¿Y qué más? ¿Más? Question mark. Yes, question mark. Ahora necesitamos saber qué es el ANG. Porque esta no tiene ANG. Sí. ¿Qué es esto? Must be say ING. Oh, ING, ok. Se parece A and I, ¿verdad? Y ya les dije, para diferenciar entre A y I, el tip, o sea, la ayuda que les di. Ah, no, sé que con ustedes no empecé el beginner. Vea, en las S es normal de equivocarse entre la A. La... Bien, es fácil equivocarse entre el sonido de el nombre de esta y esta. Entonces, yo lo que le recomiendo a los estudiantes cuando tienen problemas de eso, que la mayoría, ¿verdad? Digo, esta, la pronunciación de ella es como cuando usted ve un su amigo y lo saluda. ¿Y usted cómo saluda a un amigo que se ve lejos? ¡Ey! ¡Ey! Yes, ¡ey! Usted dice, ¡ey! Ese sería el nombre de ella. Ahora en esta, le digo, cuando usted no se acuerde y diga, ah, el teacher me dijo que me pinchara así, duro, ¿sí? ¿Y ay, qué va a hacer cuando usted se pincha así? Ay. ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay! Eso es. Entonces, ay y ay, ¿sí? Ay para saludar y ay. Ahí no se debe olvidar. ¿Y cómo sé yo que ha practicado? Porque la próxima vez que usted me diga así, le voy a decir, enseñe el brazo, lo voy a ver todo morado así. Yes. Eso quiere decir que practicó. Sí. Yeah. Esa es la seña. Ok, entonces es ING. Very good, excelente. Si se fija, ya esta estructura es más compleja. ¿Ve? Es un poquito más compleja. Entonces, si no nos aprendimos la estructura más fácil, esta se nos va a hacer más difícil todavía. Pero como dijo Jessica, que ya no estábamos en modo de zombie, ya estamos, hoy sí ya estamos, era solo un ratito, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a quedar, vamos a tomar un break y regresamos, ¿ok? Para que ustedes tengan tiempo de tomarse una tacita de café o comerse una empanada. Entonces, los veo en 10 minutos, ¿está bien? Enjoy your break.
Hello, everybody. Hello, teacher. How are we doing? Jessica, hello. Hello, I'm teacher. Kelly. Hi, Norma. Oh, look at you, Norma. Very good. Excellent. A new look. Oh, a new look. Yes, yes. Darling, how are you? How are you, teacher? All right. Excellent. Okay. Entonces vimos el WH question con el simple progressive o el simple también lo conocemos como el gerund también, okay. Entonces vimos ese para poder hacer nuestra lectura. Vamos a ver la lectura que tenemos hoy. Tenemos esta lectura. ¿Ya la pueden ver? Yes. Yes. Okay. Yes. En el caso de it will be able to, I will be able to describe ongoing activities accurately and regularly activities of the workplace. Lo que quiere decir es que vamos a usarlo para indicar actividades que hacemos regularmente en el lugar de trabajo. Y el who, en este lado, number one, lado derecho, enseña who is the first person. Entonces, aprendimos que who lo usamos para adquirir información de una persona. Who is the first person to arrive at your workplace? Y what is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Sí? Entonces, si aprendemos a usar esas WH con el ING o el simple progressive, entonces vamos a poder nosotros hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? La lectura usa los dos, el who y el what. Vamos a leerlo y usted vaya leyendo con la vista y si hay alguna palabra que dice, ¿qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? Me avisa, ¿ok? O alguna pronunciación que no se escuche bien, me avisa también. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Si se fija aquí, yes, it is. Como aquí, Ryan hizo dos preguntas. Dice, the conference with the new team in San Salvador. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, what is our team doing right now? Entonces, yes, it is. Es la primera respuesta de la primera pregunta. The conference with the new team in San Salvador. Yes, it is. Y la segunda, they are getting ready for the conference in the meeting room. Esa es la segunda pregunta. What is our team doing right now? Yeah. Dice Ryan, I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Entonces aquí usamos lo que aprendimos ayer. Los números para indicar un orden que se llaman ordinal numbers. First, second, third, fourth. Es esta que estamos viendo aquí. Ok, ¿alguna palabra de aquí que usted no escuchó bien o alguna que no sabe qué quiere decir para ayudarle en eso? Quizás, teacher, donde dice yes. Yes. Yes, it is, they are. Yes, it is. Yes, it is. Esa es la respuesta. The conference with a new team in San Salvador. Yes, it is. Sí, ese es. Yeah. Donde dice they are, de ahí de la par. They are getting ready for. Getting. Getting. Se están preparando. Okay, getting. Yeah.
Yes, they are getting ready. Se están preparando. Very good. Good question. ¿Alguna otra pregunta? De ahí dice, I usually. Usually. Yeah, ese es el usually. Frequency words que aprendimos, usually. Usually. Yes. Acuérdense, era almost never, sometimes, often, usually. Okay, usually. I usually get, usualmente llego. Usually. Yeah. Wait. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a tener a Jessica y Norma Portillo. Ok. Ok, teacher. Jessica. Ok, comienzo. Ok. Good afternoon, Norma. What are you doing right now? Good afternoon, Jessica. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get your workplace? What is the first things you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7:30. It depends of traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. It's to pick up the letters. Yes, very good. Excellent. Okay, switch places, please. Good afternoon, Jessica. What are you doing right now? No, ahí no. No, 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 no. What are you doing? ¿Qué es la palabra? Right now. Doing. No. ¿Qué es la palabra doing? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No, no, no. ¿Qué es la doing? ¿Qué es? ¿Dónde está esa palabra doing? Are you doing? No, está mal pronunciada. ¿Cómo se pronuncia? Doing. Jessica? Doing. Yeah, very good. Okay. Okay. Good afternoon, Jessica. What are you doing right now? Yes, very good. Good afternoon, Norma. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What? The first thing do you? I usually arrive at 6:30. And the first things I do to check my email. Yeah. And you? Well, I arrive at 7:00 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Very good, excellent. Okay, entonces tenemos estas dos palabras. Ready. 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 Y esta AM. 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 Me la saltó porque no la quiso decir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No, mejor la brinco.
Sí. No, teacher, el cerebro me dijo AM, pero ahí me la salté. Sí. Okay, AM. Acuérdense. Very good, excelente. All right, good job. Observaciones que le estoy haciendo es ahorita la articulación. Estamos improving, pero más que todo, lo que estoy viendo en ustedes es que ya le están dando sentido a las lecturas. Y eso es muy bueno, porque la persona a la que ustedes le van a estar leyendo va a poder comprender lo que ustedes le leen. ¿Sí? Ya están respetando más los puntos, están respetando las comas, están respetando más los signos y la up and down de las oraciones se les escucha mejor. Es que felicitaciones, buen avance. ¿Okay? Very good, excelente. Vamos a ver Tamara y Kelly, por favor. Hi, Kelly. Hi, Tamara. ¿Empiezo yo? Okay. Bueno, good afternoon, Tamara. What are you doing right now? Good afternoon, Kelly. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for that conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to the workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my mail. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the later. Very good, excelente. Tamara, la primera vez me leyó esta mal, pero la segunda vez que me la leyó aquí en esta, me la leyó bien. Así que estoy confundido ahora. No sé si todavía estaba, como dijo Jessica, en modo en modo zombie, dijo. Y después ya se puso en modo bien, pero ya, sí, me la pronunció bien, correcto, muy bien. Y aquí, Kelly, es depends. Y usted me dijo, y depends, algo así. Pero es, it depends. Entonces, depends. No tenemos problemas, no es problema de pronunciación ni de articulación, es solamente el acento, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije yo mama y mamá? No es lo mismo, pero sí se entiende, ¿verdad? Se le entendió, pero no es el acento que queremos. Entonces, it depends. Ok, very good, excelente. Buena articulación, buena pronunciación y buena fluctuación en sus oraciones. Y también lo mismo que le dije a Norma con Jessica, se les escucha más con sentido las lecturas. Very good, excelente. Good job. Switch place, please. Good afternoon, Kelly. What are you doing right now? Good afternoon, Tamara. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, very good. Tamara, léame este número aquí. Le escuché Tiri. No sé si fui yo o
o así me lo dijo, Tiri. 7:30. Yes, 7:30, yes. Eso es, acuérdense, esa es una de las reglas que aprendimos la semana pasada, donde la I con la R van juntas y no se dice ear, sino que dice air. 7:30. Yes. Yes. Y aquí, en esta palabra que la leyó Kelly, ¿verdad? Esta es ready. Ready. Ready quiere decir listo. Ready. Yes. Ready. Ok, very good. Es la confusión es por la regla. Aquí en la regla dice que yo tengo que leerla ready. Ready. Yeah. Por la A y la A, ¿verdad? Sería ready. Pero es ready. Ready. Uh-huh. Yes. Very good. Excelente. Good job. Muy bien. No se dejan. No se dejan. Ahora vamos a ver la tercera pareja. Vamos a ver cómo hacen. Marcelo y Walter, please. Ok. Are you ready? Okay. Good afternoon, Walter. What are you doing right now? Good afternoon, Marcelo. Well, I am planning a video conference. The conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the morning room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 2 a.m. and the first thing I do is to check my mail and you. Well, arrive at 7 or 7:30. It depends. A traffic. My first activity is to pick out in the later. Okay. Sí. Vamos a ver. Aquí primero, Marcelo. Vamos a ver la aquí. Aquí necesitamos mencionar la D al final good. Porque es good. Good. Entonces se diría para hacerlo fluido sería good. Good afternoon. Okay, perfecto. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Entonces la D y la A. Good afternoon. Se le escuchó sí. Good afternoon. Sí, no se le escucha bien. Entonces vamos a corregir eso. Okay. Y aquí en esta también what is our. Usted me dice our. It's our. Yes. Okay. Our. Y our. En esta, ajá, aquí estamos con Walter. Oh. Esta es room. 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 Yes. Y en esta, Marcelo, esta es get. What get. Time do you usually get? Get. Okay. Yes. Este me dijo get. Es el get. 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 Yeah. Okay. Y esta. Acuérdense, perfect. La regla dice que si va una I con una R, se pronuncia como E. Sí. Como E, first. Y la otra aquí, Walter, es arrive. Aquí arrive. Se aplica la regla que aprendimos, que las letras, las palabras que terminan con la vocal E, se elimina la vocal E, se escucha la última consonante, que es la V. Y la vocal que quedó se le da un sonido largo, que es I. Arrive. Arrive. Y en esta, si no sabe eso, haga de caso que está saludando a alguien. Ey. Ey. A-M, sí. No I am. A-M. A-M. Y luego aquí, Marcelo, arrive. Arrive. Y esta me la pronunció o no la pronunció bien. 7:30. Siempre se escribe IR. 30. Yeah. 30. Porque lleva una IR y entonces ella suena como E. 30. 30. Okay. Bien. Y aquí es it depends on traffic. On traffic. Okay. Yes.
Ok, entonces vamos a hacerla otra vez la lectura. Ok. Teniendo cuidado en esas palabras. Vamos a ver. Ok, comienzo. Sí. Good afternoon, Walter. What are you doing right now? Good afternoon, Marcelo. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your work, please? What the first team do you? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing do you is to check my email and you email and you. Well, alright. Seven thirty is depend on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay, oye, quizá okay. por el la segunda vez, ¿verdad? Que van teniendo cuidado con los demás, se descuidan de los demás. Sí. Se cobra gasolina al final. Sí, esos dos últimos párrafos, o sea, la forma como los leyeron, no respetaron los puntos, no respetaron los tiempos, no respetaron nada, solo leyeron a los. Entonces, tienen que leerlo así. I usually arrive at 6:30 a.m. Ahí está un punto. And the first thing I do is to check my email. Es otro punto. And you? Well, ahí está una coma. Sí, fíjese, una coma. Well, I arrive at 7 or 7:30. Está otra coma ahí. It depends on traffic. Y está un punto ahí. My first activity is to pick up the letters. Sí. Entonces, hay que tener cuidado en esos puntos y esas comas. No podemos omitirlas porque si no ya no se nos oye la lectura, ya no se entiende la lectura. Se escucha corrido. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ok, vamos a leerlo otra vez. Le voy a quitar esto porque se ve muy... Just a second. AM. I usually arrive. Ready. Just a second. Ahora tengo problemas con quitarle esa cosa. No se quiere ir. No quieren irlos. Aquí lo hizo bien esto. La primera lo hizo perfecto. Ok. Vamos a empezar de cero. Okay, comience, Marcelo. Sí.
Good afternoon, Walter. What are you doing right now? Good afternoon, Marcelo. Well, I am playing in the video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first is, do you check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay, very good. Walter, aquí dice planning. Planning. Yes. Planning. Ahora léamelo. Good afternoon, Ryan. Good afternoon. Well, I am planning a video conference. Good afternoon, Marcelo. Well, I am planning a video conference. No, esta planning. Es. Vea, esto es I. Este es I. I'm planning. Planning. I am yes. Planning a video conference. Okay, léalo todo. Good afternoon, Ryan. No, well, él es Marcelo. Marcelo. Good afternoon, Marcelo. I'm planning a video conference. Muy bien. Okay, ahora vamos a seguir. Esta la pasó. Ahora vamos a ir aquí. Este es room. Room. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Meeting room. Yes. They are getting ready Yes, it is. Mm-hmm. They are getting ready for the conference in the meeting room. Yeah, esta es ready. Ready. Mm-hmm. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Muy bien, very good. Excelente. Entonces, aquí ya pasamos. Ahora vamos a ver aquí, que es Marcelo, ¿verdad? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Okay. I usually arrive at 6:30. I am. No. A.M. A.M. Es como que está saludando a alguien. A.M. Yes. A.M. I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing? The first thing I do is to check my mail. Check. And you? Este check. 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 No, check. Como cheque. Como cheque, pero sin la E al final. Si no, vamos a la otra. Check. Vamos a la otra. Check. My email. No, es como cheque. Cheque. Check. Check. Con K. Check. Check con K, sí. Check my email. My email. And you? Okay, léalo otra vez. I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? And you. Se le oye muy heavy, o sea, bien pesado el acento cuando dice and you.
Y esto estamos tratando de eliminar el acento muy pesado latino en you. Sí. Entonces, I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Oh, sí. Estoy muy pesado. I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do to check my email. And you? And you, yes. Está mejor, yes. Está mejor. Good, good. Está bien. No, está bien, Walter. Good, good. Ahora, Marcelo. Ok. Usted en el 7:30. Necesitamos trabajar en ese 7:30. Acuérdense que esa es. Sí, es la regla que aprendimos nosotros de las. Sí, la tiene esa regla, ¿verdad? Sí, sí. 30. Y se acuerdan que vamos a hacer un review para que para más o menos refrescar el conocimiento. Dijimos que la regla era de las tres vocales, la I, la O y la U, ¿sí? Esta era cuando iban junto más la R, ¿sí? Esto hacía un sonido de air, air, air. Entonces, si yo tengo esta palabra, ¿sí? Esta cumple con la regla. Si ¿sí? Fíjese, lleva la I y la R junta. Entonces, yo no la voy a pronunciar fierce, porque no estoy pronunciando la forma correcta y no estoy siguiendo la regla. Entonces yo la voy a pronunciar de esta forma. First. 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 Okay. Yes. First. Eso es lo que no estamos first. Haciendo allá. No estamos siguiendo la, o sea, la regla que dice que si está first. La vocal I con la R, entonces se va a sonar air, no first. Ear. En este first. Caso, first. Todo suena igual, solamente la vocal y la R. Suena diferente. De ahí lo demás, la S y la T tengo que sonar. First. 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 Very good. First. First. Yes. Eso first. Es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, si la palabra 30, vamos a ver, si la palabra 30 se escribe así, entonces, ¿cómo la pronunciaríamos si se escribe así? Sí. Permítame. Si se escribe así, ve que aquí tiene este, sí. Aplica la regla, ¿sí? Teri. Sí. Yes. Teri. 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 Yes. Teri. Teri. Entonces teri. Sería 7:30. 7:30. Yeah, no 30. Ajá, 30, exacto. No 30, no, es 7:30. Okay. 30. Okay. Yes, very good. Excelente. Vamos a ver. Okay, vamos a probarla. Esa. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first, aquí tenemos otra, yeah. My first activity is to pick up the letters. Okay. Probemos esa. Okay, well, I arrived. No. Arrive, perdón. Okay, yeah. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on the traffic. My first activity. No, me va saliendo my bien. My first activity is to pick up the letter. ¿Así okay. sería? Sí, sí, vamos a ver en el 7:30. Léame otra vez. 7:30. Muy bien. ¿Y esta? ¿Quién? My first. Very good. Excelente. Ahí estamos bien. Good okay. job. Yes. Muy bien. Buen trabajo. Ok. All right. Si puedo escuchar a Mauricio. Ese me fue Mauricio. Bueno, no. No. No, ahí está Mauricio, sí. Ok.
Mauricio, Ruth sí se nos fue, ¿verdad? Se nos cansó, dijo, no me pone a leer, mejor me voy. Sí. Conmigo, teacher. Ok, Jacqueline, said, please, thank you. Jacqueline, okay. Y Mauricio. Ok, go ahead. Como ladies first, entonces la señorita primero. Vaya. Good afternoon, Mauricio. What are you doing right now? Good afternoon. Sorry, can you start alone? Okay. Jacqueline. Jacqueline, yeah. Okay. Good afternoon, Jacqueline. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is pick up the letters. Letters, to win. Sí. Letters. Okay, letters. Yeah, okay. Switch places, please. Good afternoon, Jacqueline. What are you doing right now? Ve lo que hace, ¿cómo se llama? Norma, mire lo que hace. Ve, Francisco, hoy me está diciendo doing. Ya, ¿se da cuenta? A usted le hace caso. What are you doing? Sí, sí. Es Norma, es la causante. Sí. Ok, vamos a ver. Otra vez, Francisco, please. ¿Qué me están metiendo a mí? Oiga, Mauricio, ¿cómo me está leyendo ya? What are you doing? Está diciendo. ¿Sí? Doing, dije. ¿Sí? No, ¿sí? Dije doing. No, Mauricio, es doing. No, sí. Dije doing. Ok, vamos a ver otra vez, Mauricio. El internet. Ah, sí. Sí, una interferencia, eso es válido. Yeah. Good afternoon, Jacqueline. What are you doing right now? Good afternoon, Mauricio. Well, I am planning on video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Good job. Excelente. Good job. Both of you. Excelente. Mauricio, te voy a poner con otra persona y trata de llevarle de seguirle el ritmo. Tienes buena pronunciación, buena articulación, se te entiende bien, lees bien claro. Ahora lo que quiero que trabajes es en la fluidez. Eso necesito que me trabajes, que vayas conectando las palabras, me las vayas conectando ya que no me las leas palabra por palabra, sino que me conectes las palabras para después trabajar en la fluctuación de las oraciones ya. En este caso vamos a leerlo de esta manera. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Léelo así.
Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Lelo? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Very good. Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, the conference with the new team in San Salvador? Yes. What is our team doing right now? What is your team What is our team doing right now? Yes. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Otra vez. I see. What time do you usually get to your workplace? I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Very good. I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. It depends on traffic. Okay, well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. It depends on traffic. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, very good. Excellent. Okay, Jessica, con Mauricio, por favor. Okay. Good afternoon, Mauricio. What are you doing right now? Good afternoon, Jessica. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's first things you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Excellent. Okay, Kelly, con Mauricio. Mauricio, haz primero tú y Kelly te va a responder. Okay. Please. Good afternoon, Kelly. What are you doing right now? Good afternoon, Mauricio. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are very ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up
the letters. Very good, excellent, good job. Oíste, ahí sí. Ahí estamos bien, Mauricio. Good job, excelente. Thank you, Jessica. Thank you, Kelly, por su ayuda, ¿ok? Very good, excelente, good job, Mauricio. Entonces, y ya sabes, trabajar en eso, ¿verdad? Ya la pronunciación y la articulación, no te preocupes mucho en eso, trabaja ya más en tu fluidez. Me interesa eso ya, ya estás para que te concentres en esa fluidez, ¿ok? Very good, good job. Excelente. Entonces, terminamos aquí. Vamos a pasar lista y mañana vamos a hacer lo de la plataforma. Vamos a hacer las dos actividades, ¿ok? Déjeme un momento. Tenemos a Jessica. Ok. Bella, Lisbeth. Humansor. Perdón. Good night. Good night. Good night, Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, darling Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josué Levi Pocasangre. Good night, teacher. Good night, Julissa. Juana Hazel García. Okay, Julissa Esperanza Cruz. Kelly Marcela Zelaya. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Marcelo. Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Mauricio. Norma Maritza. Okay, Ruth Noemi. Okay, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Okay, Walter Antonio Fagoaga. Good night, teacher. Good night, Walter. Jexit Maria Molina. Good night. Good night. Me tuve que levantar, sorry. No, that's okay. ¿Quién? Waldemar. Waldemar. Sí, okay, sí. Very good. Excellent. Thank you good for letting teacher. Me know. Bye-bye. Have a good night. I see you tomorrow. All right, everybody. I see you tomorrow. Have a good night. Congratulations to you guys. You're getting better. Bye.